ain't no game, these just ain't words that I'm speeding. If you could see the thoughts that's in my head, I'm tripping, I'm a player, yeah, it's true. But I changed the game for you. Wanna see what it do? Can I be free? This is how I feel. I'm in need of love, so let's dip a bottle of heat. Oh, you're just my side. Everything's so right. I just want you. So let's dip a bottle of heat. Dip a bottle of heat. Get a day in, you like what I'm saying, and come around and wait, and we could go inside and stay in. Tell the homeboy you're staying, you've been taken, gone. I'ma turn him, yeah. You know I love you like good food. You know you're a good dude. You know you like you graduated from a good school. You know I'm a good move. So hey, shorty, what it is? The Carter, who it is? And shorty, do it big. The party at my crib, that's a party in the hills. You call it what you want, but she can call it what she feel. This is how I feel. I'm in need of love, so let's dip a bottle of beer. Oh, you're just my type. Everything's so right. So I just want to chill. Let's dip a bottle of beer. Dip a bottle of beer.
Hey, MP, you ready for some fun? MP, I've got something for you. Thank you.
up, MP. Coach G, how you doing, man? I'm all right. Just prepping for the game. This is why I want to talk to you. All right, lay it on me. Here's what I think you need to be doing. Jugará New York tras el salto inicial. MP. Se luce al rematar con la bandeja. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Posición exterior para Roy. El balón le llega a Kuzma. ¡Mate de Kuzma! Quickly con la bola. Y aquí está MP. Posición exterior para Quickly. Va por los tres. Katia se hace con el rebote. Kuzma. Entra su segundo tiro. Ha empezado bien con 2-2. Anota con tanta facilidad. Es un gran activo a la hora de atacar. Al lado derecho. Otra vez MP. ¡Convierte el triple! Creo que no tenían muy claro quién debía defenderle. Primer cuarto, poco más de un minuto jugado. Bill, en el exterior. Porzingis opera por la izquierda. Y no consigue responder, el triple sale desviado. Juegan los Knicks. El balón le llega a Brunson. MP. Buena canasta. La asistencia fue de Branson. Le gusta tirar cuando tiene tanto espacio. Posición exterior para Ryan. Bill en el exterior. Desde más allá de la línea. La mete para abajo Robinson. Y
pitan la falta. Le han tocado en el salto y... No convierte el tiro libre. No convierte el segundo. Unos dos minutos de baloncesto en este primer cuarto. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Empieza con el balón. Defendido por Kuzma. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Posición exterior para Porzingis. Bío. Clava el triple. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Van ganando los Knicks. Branson por la izquierda. Tira desde fuera. Otro triple de los Knicks. Ha sido una de las claves en el ataque de su equipo durante todo el partido. Posición exterior para Kuzma. Otro triple de Washington. Triples de todos los colores. Aquí llega la respuesta. Es una feria de tiro. Los espectadores están disfrutando. Tapón de Porzingis. Aquí está Bill. Con este jugador tienes que rezar para que falle, ya que promedia casi 28 puntos por partido. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. El balón le llega a Bill. La juega Branson. Posición exterior para Quickly. Sí, buena asistencia de Branson. Les están despidiendo. Washington va perdiendo. Ya han transcurrido poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. ¡Tapón! El balón sale de la pista, pero los Wizards cerran la posesión. Posición exterior para Wright. ¡Triple! ¡Gafford! ¡Y al fin consiguen anotar! Buena muñeca cerca de canasta. New York con el balón. El balón le llega a Tapin. A la zona. ¡Randall! Y New York. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona.
tenemos a Wright. Aún está buscando su primera canasta. Gran acción defensiva de Randle. Posición exterior para Quickly. El balón le llega a Reddish. Dillon Wright recupera la posesión. Kispert con la bola. Desde 4 metros. Dentro. Vale la canasta. Los dos equipos han salido enchufados. Parece que han comenzado con muchas ganas, al menos en el aspecto ofensivo. La juega Quickly. Randle. Muy buen partido el que estamos viendo. El primer cuarto ha concluido. Los Knicks por delante en el marcador. Ganan por 2. Volvemos enseguida con el segundo cuarto. Y esperamos que estén disfrutando del partido. Reina la igualdad en el marcador de momento. ¿Cuál es vuestra opinión de lo que han hecho los Knicks hasta el momento? Estamos bajo techo, pero está cayendo una lluvia de triples. Están masacrando al rival desde fuera. Bill progresa. Anotó 29 puntos en su último partido. Kuzma tiene el balón. Barrett defendiendo. Balón desviado. El balón sale de la pista, pero los Wizards. Balón robado por Fournier. Posición exterior para Beret. En pico la bola. Trabajando sobre Hachimura. Pero lo recuperan. En pie. Defendido por Hachimura. 5 para tirar. Barrett anota el tiro. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Posición exterior para Barton. Bill desde la línea de 3 puntos. Para adentro. Ya ha anotado 2 de 4 intentos. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Otra vez en pico. Segunda opción. Otro error en el tiro. Gran defensiva de Porzingis. A la zona. Bill entra. Es su tercera canasta en juego del partido. Lleva 3 de 5. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. En fin. Entra y anota la bandeja a tablero. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Bill en el exterior. Porzingis. Y Porzingis la revienta. Está muy igualado. Nadie consigue marcharse en el marcador. Está siendo un partido muy divertido. Nadie se rinde y no están dispuestos a ceder ni un centímetro. En pie por la izquierda. Robinson. Y usa el tablero en la bandeja. Hasta ahora el partido ha sido un toma y daca. Ya ha habido 6 alternativas en el marcador en la primera parte. Sí, puede ser muy bueno. Han venido con el cuchillo entre los dientes y vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Hachimura, defendido por Pérez. Kuzma se apuntará un fallo. New York manda en el marcador. La saca para Embiid. Le llega a Brunson. En pie. Bradley Beal. Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta notar.
Posición exterior para Kuzma. Anota de tres puntos. Otro triple abierto. Deben hacer. Cuarto número 2, minuto número 3. Y aquí está Quickly. Anotó 11 puntos en su último partido. El balón le llega a Brunson. Aquí está Reddish. El triple no entra. Ya con el balón. Defendido de cerca. Bill en la banda. Desde más de 4 metros. El balón ha salido y los Knicks recuperarán la posesión. Marcador desfavorable para New York. El balón le llega a Randall. Randall ofrece un bloqueo. Cam Reddish de para abajo. Aquí está Wright. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Aquí tenemos a Kispert. Falla desde el exterior. Aquí está Reddish. Muy presionado. El balón le llega a Grimes. Y aquí está Tappy. Randall por la izquierda. Solo tres para tirar. Lo atrapa Gafford. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. White. El rebote es de Randall. Chufa desde su casa. Esa asistencia vale dinero. Y se acabó la primera mitad de un gran partido hasta el momento. Los Knicks por delante en el marcador. Van tres puntos arriba. 2K Sports en directo desde el Capital One Center. Now,
Y si acaban de unirse a la retransmisión, ya se ha disputado la primera mitad de un partido muy parejo hasta ahora. Envy ha disputado un partido muy completo. Ha repasado todo su arsenal de movimientos en el poste durante la primera parte y todos ellos han funcionado. Y creo que todavía le quedan algunos ases en la manga. Los iremos viendo según se vaya acercando el final del partido. Aquí tenemos a Kuzma. El balón le llega a Porzingis. ¡Dentro! Bonita asistencia y finalizó a la perfección. New York por delante en el electrónico. Envy con la bola y Wright se encarga de él. ¡Insiste! Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia. Aquí tenemos a Wright. Busca su primera canasta del partido. Porzingis. Bloqueo de Porzingis. ¡Vaya jugada! Y mate de Bill. La juega Quickly. Envy. Saca para Barra. El balón le llega a Brunson. Envy. Vuelve a intentarlo. Y convierte la bandeja. Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil. Los aficionados de Washington están sufriendo como nunca. Preparan el bloqueo. Y la canasta es de Wright. Han salido muy enchufados del descanso. Llevan tres canastas seguidas. Empezará a jugar New York. Envy. Y anota la bandeja a tablero. Están ofreciendo buenas sensaciones en ataque con sus tres canastas de cuatro intentos en el tercer cuarto. Wright con la bola. Promedia unos 5 puntos por partido. Allá va Bill. Y la mete para abajo Bradley Bill. Y esa última repetición es gracias a la Slam Cam AT&T 5G. Dos minutos en el tercer cuarto de juego. Shooting for New York. Number at the line for two. Y convierte el primero. Los Wizards van a hacer un cambio. También entra, así que anota los dos tiros libres. Los Wizards por detrás en el marcador. Posición exterior para Wright. Kuzma. Por encima de Barre. Y falla después de tocar la parte derecha del aro. El balón le llega. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y disparo. El tiro libre no entra. Convierte el segundo desde la línea. Todavía no hemos llegado a los dos minutos y medio de juego de la segunda parte. Posición exterior para Wright. El balón le llega a Kuzma. ¡Barton! El triple no va a ser exitoso. Y aquí está Envy con 22 puntos. A la zona exterior izquierda. No acierta con el triple. No me extrañaría que al final le terminasen entrando, dada su actuación en la primera mitad. Posición exterior para Wright. El balón le llega a Porzingis. Kuzma, bloqueo. Washington falla de nuevo. El balón es para los Knicks. 4 puntos de diferencia. La saca para Embiid.
Knicks fallan una vez más. Ya llevamos dos cuartos de baloncesto. Se han cumplido 3 minutos y medio del tercero. Posición exterior para Porzingis. Otra vez Wright. 6 para tirar. Lanza de 3. El triple entra. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Machaca el balón. Y aquí tenemos a Washington. Pierden por 3. El balón le llega a Kuzma. Porzingis. Buen rebote ofensivo que acaba en canasta. Ese rebote ofensivo permitió la canasta. Lucha por los rebotes con mucha intensidad. Posición exterior para Pérez. Finaliza con fuerza a 2 manos. Hoy está destacando con la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Posición exterior para Wright. Le taponan. 3 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Barrett. Rebote para los Wizards. Posición exterior para Wright. Falla desde lejos. No hay ningún claro dominio. Your Wizards, 39. The next, 42. Y tenemos a Quickly. Prueba más de 3 metros. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. Y le toca a Washington. Un diferencial de 3 puntos. Will Barton en la banda. La mete. Aquí está Quickly. El balón le llega a Reddish. La juega Robinson. Al centro. Posición exterior para Quickly. 5 segundos de posesión. Randall ofrece un bloqueo. Y será canasta de Quickly. Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado 1 minuto. Aquí está Barton. Sometido a una defensa intensa. El balón le llega a Appia. Usa el tablero para anotar la bandeja. Ese gran bloqueo le ha permitido.
York manda en el marcador. Take a break. Two shots. Encesta el primero. Y anota, así que convierte ambos tiros. Es espectacular cómo le está plantando cara a la defensa en la segunda mitad. Está ganándose las visitas a la línea de personal. El balón le llega a Bill. ¡No está fino! Y comienzan la jugada los Knicks. ¡Dentro! Su capacidad anotadora en este partido ha sido impresionante. Marcador desfavorable para Washington. Gafford, el balón. Le defiende Robinson. Next substitution, RJ Barrett. Jalen Brunson. Segundo minuto del último cuarto. Desde 4 metros. El tiro de Bill no es bueno. El balón es para los Knicks. Ganan por 6, su mayor ventaja. Brunson en el exterior. Otro triple de New York. El equipo necesita que aporte más. Ha dejado pasar más tiros de lo habitual, pero está anotando los que llega. Bill en el exterior. Parece un bloqueo. New. Taponazo de Robinson. Y salen a la contra. Otra vez Braxton. El balón le llega. Robinson. Aguanta en el aire y anota en la segunda oportunidad. La suerte no ha tenido nada que ver con eso. Sabía exactamente dónde tenía que estar y en qué momento. Aquí tenemos a Bill. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas.
aquí tenemos a Washington. Pierden por 11. Llegamos al tercer minuto de acción del último cuarto. Saca para Porzingis. Para detener la mala racha. El tiro de Bill no es bueno. Estaba cerca del aro y creí que tenía suficiente espacio para enchufar esa. El balón le llega a Branson. Y le ofrece un bloqueo. La saca para Bill. Barrett defendido por Kuzma. 5 segundos en el reloj. Anota apoyándose en el tablero. Consiguió establecer una posición interior y canasta fácil. Bill. Se eleva y la deja en el aro. Estamos en el último cuarto del partido con el minuto 4 por cumplir. Balón robado por Porzingis. El balón le llega a Abdia. Desde la línea. Sí, aprovechó la asistencia de Bill. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Al interior. Posición exterior para Kuzma. Aquí está Bill, cubierto por Branson. Otra vez Kuzma. No alcanza el objetivo desde fuera. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con 3 puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. El balón le llega a Barrett. Otra vez Embiid. Se juega el triple. Esta vez no consigue anotar New York. El marcador les es demasiado adverso. Creo que no les queda tiempo. Este encuentro está listo para sentencia. El balón es para los Knicks. Han tenido una ventaja de... Y deciden hacerlo. Take a break. Take a break. Two shots. Dos de dos con los tiros libres. La ventaja es de 8 puntos.
Porzingis. Se hacen con ese rebote los Knicks. Y pueden limitarse a mantener el balón. Se han ganado la victoria. Embiid. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Take a break. Take a break. Two shots. Encesta el primero. Se ponen 9 puntos arriba. Y no convierte el segundo. Falla. No necesitaba meterlos todos. Sin un milagro, eso bastará para sumar un triunfo. Triple muy lejano. Desde mucho más allá de la línea de tres. La juega Robinson. Así que la victoria es para New York. Victoria apurada en difíciles circunstancias como visitantes. Pero no pareció afectarles en absoluto. Local, visitante, yo solo sé que fueron mejores. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de Tosca Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.
Good game, MP. Be going back to work or school, but the fun